Olá a todos, este es uno de los momentos más importantes para Volvo Cars. Y estamos orgullosos de estar aquí para compartirlos con todos ustedes. Estamos muy honrados de representar a la marca en este momento especial de transformación e innovación. Durante esta transmisión contaremos un poco lo que significa eso y cómo afecta a la vida de las personas y al planeta. ¿Cuáles son los beneficios de un auto eléctrico? Muchos. Y te facilitamos el cambio. Actualmente estamos electrificando todos nuestros autos. Los autos eléctricos hacen la vida más fácil y cómoda para quienes los conducen. Tienen una rápida aceleración y un excelente manejo. Pero lo que es aún más importante es que hay cero emisiones contaminantes al conducir un carro eléctrico. Bueno, y para empezar, estoy aquí con el Managing Director de los países importadores de Latinoamérica para Volvo Cars, Tarcísio Trivin. Tarcísio, me gustaría que comentaras un poco cómo le va a Volvo en la región Latinoamérica. Claro, hola Felipe, hola a todos. En realidad, este año estamos nos recuperando muy fuertemente cuando hablamos del tema de COVID, ¿no? Fue un tema que impactó a todo el mundo, pero ya estamos logrando tener el mejor semestre de Volvo Cars en toda América Latina. Y hablando específicamente de electrificación, que es el tema de hoy, ya estamos logrando como un 30% de autos electrificados en los países importadores. Y cuando hablamos de Volvo Cars en toda la región América Latina, y ahí comprende también Brasil y México, esta cifra sube aún más y logramos un 60% de autos electrificados. Excelente, Tarcísio. Es realmente fantástico ver todo este crecimiento y sobre todo la expansión de la electrificación, ¿no?, en toda Latinoamérica. ¿Cuáles países han se destacado? Bueno, en los países importadores tenemos excelentes ejemplos. El primero que me gustaría de dar es Puerto Rico. Puerto Rico ya tiene un 60% de autos electrificados y después podemos, por ejemplo, hablar de Colombia, donde estamos con cifras muy expresivas, ya llegando a un 30% de electrificación. Y cuando hablamos de algunos países que hasta el año pasado no teníamos tanto desarrollo en este sentido, ya estamos percibiendo cifras muy importantes, que sería el caso de Chile y Perú, que ya estamos logrando como más por arriba de 20% de autos electrificados. Ahora hablando de la gran estrella, ¿no?, de esta transmisión, que es la XC40 Recharge Pure Electric. ¿Qué representa este vehículo y la llegada de este vehículo para nuestra región? Bueno, la XC40 100% eléctrica, de verdad, el despliegue en la región, el primer auto 100% eléctrico que tenemos, y es solamente el comienzo, porque vamos a tener a partir de hoy y hasta 2030, que tenemos un objetivo de ser 100% electrificados, ya para el año próximo habrá otros modelos para ayudarnos en este pace para aumentarmos la electrificación. Entonces, aguarden que tenemos más novedades para el año próximo. Perfecto, gracias Tarcísio. Es realmente un privilegio estar aquí juntos en este momento histórico para la marca, ¿no? Pero también tenemos otros asuntos a tratar. Y para eso me gustaría que te quedaras aquí conmigo. Y continuando, invito a Chiara Gracini. Hola Felipe, hola Tarcísio. Hola Chiara. ¿Cómo están? Gracias. ¿Cómo está? Bueno, Chiara y su equipo son responsables del desarrollo y la expansión de la red en toda la América Latina. Chiara, cuéntanos un poco cómo se ha expandido Volvo en términos de red de concesionarios. Claro, Felipe, es un gusto estar aquí hoy y tener la oportunidad de hablar un poco de nuestra red de distribución, de nuestros importadores y también de nuestros concesionarios que estuvieron con nosotros y con los cuales logramos hacer una transformación increíble en los últimos años. Y no es solamente una transformación de productos y de percepción de nuestra marca, pero sí también de nuestra presencia y de nuestras instalaciones. Entonces, hoy tenemos 8 grupos de importadores que nos representan en 12 países. Son 42 instalaciones completas, quiero decir con ventas y servicio, y 13 talleres en puntos estratégicos para darle mayor conveniencia y facilidad a nuestro cliente.
Y hasta el final del año tendremos 24 tiendas VRE, que es el nuevo estándar de Volvo para sus tiendas y que justamente está pensado para que nuestros clientes disfruten en un ambiente armónico, en un ambiente diferenciado, mientras conocen nuestros productos. Y este año también iniciamos la introducción de recursos digitales para traer un tono más tecnológico en nuestras tiendas y que realmente sean un espacio de experiencia. Entonces, este es un movimiento que estamos haciendo en toda Latinoamérica y la idea es que nuestros clientes encuentren la misma atención, el mismo feeling y el mismo ambiente en todas las tiendas Volvo, independiente de la ciudad donde estén. Hablaste de puntos muy importantes, que son verdaderamente van a ayudar a soportar todo el crecimiento de Volvo que está por venir. ¿Pero ya puedes adelantar algo que está ya para el año próximo? Sí, certamente. Bueno, aparte de terminar la implementación de VRE 100% en la región, el plan es avanzar con nuestros proyectos de Customer Experience para cada vez más mejorar la experiencia del cliente y trabajar también mucho la capacitación de nuestros equipos comerciales y técnicos, que es muy necesario para soportar nuestro movimiento de electrificación. También tendremos un trabajo junto a nuestros importadores para evaluar nuevas oportunidades y posibilidades que se hayan generado con la recuperación de los mercados después de la pandemia. Y claro, para siempre pensando estar junto y más cerca de nuestros clientes, ya tenemos algunas cosas planeadas, entonces un segundo showroom en Lima, la nuevísima instalación en Puerto Rico que quedará divina, un showroom en Asunción y también trabajar con pop-up stores y exposiciones y servicios móviles que puedan llevar la experiencia Volvo a nuestros clientes en los diferentes mercados. E Tarcísio, complementando o que ha dicho Chiara, qual é a importância de los importadores, concessionários para nuestra estrategia? Felipe, esto es fundamental para rompermos la barrera de la electrificación y además de eso también tenemos, todos saben que Volvo sigue también hacia la venta directa y ventas online, entonces eso es muy importante porque eso en los países importadores será hecho a través de nuestros socios importadores, nuestros socios comerciales. Bueno, muchas gracias, Chiara. Gracias, Felipe. Gracias a todos. Gracias, Tarcísio. Gracias. A continuación hablaremos de un tema esencial cuando se trata de autos eléctricos, ¿no? La recarga. Pero antes de llamar a nuestro próximo invitado, vamos a ver más de cerca al XC40 Pure Electric. ¿Cómo puedo cargar mi auto eléctrico si vivo en un apartamento? Carga tu Volvo Recharge mientras vives tu día a día. Puedes hacerlo en centros comerciales, supermercados y estacionamientos. Las estaciones de carga están surgiendo en todas partes. Aunque tengas una vida agitada, en constante movimiento, el Volvo XC40 Recharge tiene una autonomía de 400 kilómetros, lo que hace que lo puedas usar mucho y cargar de a poco. Básicamente lo que ya haces con tu celular siempre que puedas. Y para hablar un poco más de expansión, pero esta vez en cargadores, llamamos a Rafael Hugo. Hola, Tarcísio. Hola, Fe. Hola, Rafa. Hola, Rafa. Hola. Rafa, la gran preocupación de quien tiene un vehículo eléctrico es dónde cargarlo, ¿no? ¿Qué hace Volvo para eso? Sí, exactamente. Eso es un punto muy importante. Nosotros como la marca que vamos a liderar toda la transformación de la industria automotriz hacia electrificación, ahí entendemos que no es solamente un cambio de producto, ¿no? Es un cambio que va a pasar ciertamente por toda la infraestructura de cargador. Y por eso, ¿no? Ya empezamos este año con más de 500 cargadores ahí en todos los países. Entendemos que esa es una tarea de nosotros, de la industria privada, ya que el gobierno tiene otras prioridades como educación, como salud y todo eso. Entonces, sí, eso es algo que vamos a seguir investiendo.
Perfecto, Rafa. Comentaste de 500 puntos de carga. ¿Puede ser un poco más específico cómo está avanzando Volvo en términos de electrificación en nuestra región América Latina? Sí. Hoy, hasta el final del año, vamos a tener más de 500 cargadores instalados, ¿no? Van a ser ahí 30 en Argentina, 100 en Chile, 135 en Colombia, vamos a tener ahí 100 en Perú, 100 en Puerto Rico, 35 en Uruguay y 45 en Panamá. Y para el próximo año, ahí sí vamos a duplicar toda la inversión para cargadores, ya que entendemos que es una tarea nuestra, ¿no? Muchas gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias, Tarcísio. Gracias, Fer. Bueno, Tarcísio, la pregunta que nos queda ahora es, ¿por qué Volvo invierte en eso? Sí, como estaba comentando Rafa, nosotros en Volvo creemos que es una obligación de la iniciativa privada, o sea, de nosotros, no del gobierno. Entonces, por eso estamos acelerando al máximo hacia la electrificación e invirtiendo en estos puntos de carga en toda la región. Ahora vamos a entrar en el tema de electrificación y sustentabilidad, y para eso invito a Viviane Gonçalves. Hola, Tarcísio. Hola, Felipe. Hola, Vivi. Hola, Vivi. Vivi, el XC40 Recharge Pure Electric viene para reforzar la electrificación y marcar el comienzo de una era 100% eléctrica para Volvo, ¿verdad? Verdad. El XC40 Recharge Pure Electric es el primer paso hacia un futuro de Volvo totalmente electrificado en 2030. Y es un importante paso, pero el primer, porque tendremos otros lanzamientos de autos totalmente eléctricos en los próximos años. Y es con mucho orgullo que celebramos que Brasil y Uruguay han sido los países a liderar la electrificación de Volvo globalmente, porque ya poseen un portafolio totalmente electrificados con los híbridos y ahora el 100% eléctrico. O sea, es América Latina en la vanguardia de un futuro más sostenible. Pero Vivi, Volvo Cars es una marca pionera en términos de sostenibilidad y preocupación con el medio ambiente. Entonces, a partir de ahí, me gustaría de saber cuáles son los objetivos que tenemos para los próximos años. Sí, para nosotros la sostenibilidad es parte de nuestro propósito, porque es una cuestión de seguridad, seguridad del planeta. Entonces, el XC40 Recharge Pure Electric ya tiene la misma huella de carbono que su predecesor híbrido, con la ventaja de una conducción totalmente eléctrica y sin emisiones. Pero no estamos solamente electrificando nuestros autos. El último año, por ejemplo, ahorramos las emisiones de 3 toneladas de CO2 porque remanufacturamos partes del auto. Entonces, tenemos muchas acciones para una reducción de 40% de la huella de carbono por carro hasta 2025 y lograr la neutralidad climática hasta 2040. Excelente. Muchas gracias, Vivi. Gracias. Ahora hablemos de las estrategias comerciales de la marca. ¿Vale, Tarcísio? Sí, Felipe. Y para hablarnos de ventas, me gustaría de invitar a André Pina. Hola, señores. Hola. Hola a todos. Hola, André. Hola, André. André, hemos lanzado la preventa recientemente. ¿Cómo ha sido la acción en los países hasta ahora? Felipe, tuvimos una fuerte procura en nuestra red porque el consumidor necesita de más informaciones de la XC40 Recharge Pure Electric. En verdad es un auto 100% eléctrico y aún más es un auto de verdad. Recuerdo también que el auto está llegando ahora en nuestros mercados. Entonces, este es el momento para el consumidor hacer los test drives y vivir realmente una experiencia 100% eléctrica con Volvo. Perfecto, André. Pero hablando de cifras, ¿cuáles son los objetivos de Volvo en América Latina para este auto? Entonces, Tarcísio, antes de contestarte, me gustaría de olhar el pasado. Si te acuerdas, en 2018, 2019, tuvimos más o menos 5% de autos electrificados cuando empezamos con la XC90 Recharge. En 2020, llegamos más de 10% en nuestra región de importadores. Hoy, como explicaste en principio de esa presentación, estamos logrando 30% de electrificación en nuestra región. Entonces, la XC40 Recharge Pure Electric está llegando solamente para complementar nuestro portafolio. Y nuestro objetivo claramente es sermos líderes en 2022 con este auto en el mercado de 100% eléctricos. Y a los que compran este vehículo, siguen recibiendo un paquete. ¿Qué hay en este paquete? Este paquete no es una novedad solamente para preventa, y sí del auto.
Es una garantía distinta y también tenemos incluido el mantenimiento del auto por todo ese periodo de la garantía también. Comentaste de la preventa, me acuerdo que teníamos anunciado como 100 cargadores, ya se fueron. Pero los clientes que quisieran comprar cargadores, ¿es posible? Sí, por supuesto, Tarcisio. Los consumidores que quieren comprar nuestros cargadores pueden ir a una red de nuestros importadores autorizados, Volvo, y pueden adquirir su cargador Volvo. Excelente. Excelente. Gracias, André. Gracias, André. Gracias, señores. Pero vamos, basta de misterios. Al mismo tiempo que ustedes pueden ver este video del XC40 Recharge Pure Electric, le pediré a André Baceto que entre con el auto para mostrarnos los detalles. Hey Google, turn up the heat. André. Olá, Felipe. André, ahora es contigo. No, no te voy a hacer ninguna pregunta, solo dejaré que nos muestre los detalles del vehículo. Sí, claro. Olá a todos. Hoy les voy a presentar las principales novedades del XC40 Recharge Pure Electric. El primer SUV de la marca 100% eléctrico que viene equipado con dos motores con una potencia total de 408 caballos. Cuando conducimos el XC40 sentimos una aceleración muy fuerte porque el torque es instantáneo. Son 660 Nm de torque y una aceleración de 0 a 100 km por hora en tan solo 4.9 segundos. Es el auto más rápido del Volvo. Para distribuir toda esta potencia y torque se requiere un sistema de tracción moderno eficiente, all-wheel drive, para garantizar más estabilidad y performance. Los paquetes de baterías están colocados en el centro del vehículo para una mejor distribución del peso y también por seguridad. La capacidad de carga es de 78 kW, con eso tenemos una autonomía de más de 400 km. Tenemos diferentes formas de cargar la batería. La primera forma es utilizar el innovador sistema que llamamos One Pedal Drive. Con el mismo pedal puedes acelerar o frenar el coche. Al soltar el pedal del acelerador, el auto recupera la energía de movimiento y regenera para la batería. Es decir, que los motores eléctricos actúan como freno regenerativo. Bueno, la otra forma es utilizar un cargador wall box como eso. Vamos a mostrar. Para una instalación eléctrica de 3.5 kW o 11 kW, el tiempo de carga total es de aproximadamente 8 horas. También tenemos los cargadores Fast Charger, que tienen una capacidad de 150 kW, es una carga rápida, el tiempo para cargar la batería de 0 a 80% es solo 40 minutos. Bueno, XC40 también está equipado con el nuevo sistema ADAS, Advanced Driver Assistance System. Este sistema es más moderno, está preparado para futuras tecnologías de conducción autónoma y estacionamiento remoto. Con este sistema tenemos, por ejemplo, de serie en XC40, el Pilot Assist, control de crucero adaptativo, sistema Bliss, alerta de colisión y muchos otros. Y lo más importante, la novedad es que ahora viene con un nuevo sistema Google integrado, más moderno, intuitivo, más rápido y también con mejor conexión.
tenemos tres aplicaciones principales. El primero es Google Maps, con un mapa más grande, información en tiempo de tráfico real, actualizaciones de rutas, búsqueda de estaciones de recarga y comandos de voz en español. El segundo es Google Play, una tienda de aplicaciones de Google completa que puede descargar para X40, por ejemplo, Spotify, TuneIn y muchos otros aplicativos. Y por último, tercero, que es muy útil y divertido, es asistente de Google. Mediante el comando de voz, puede, por ejemplo, manejar acondicionado, cambiar las estaciones de radio, hacer llamadas, enviar mensajes de texto, solicitar, por ejemplo, una información del tiempo y muchas otras cosas. Bueno, para hablar un poco más de Google, invito, por favor, Viviane. Hola, André. Hola, ¿todo bien? Todo bien. Entonces, ese nuevo sistema Google es mismo increíble. Es un nuevo lujo de ecosistemas más conectados. Antes, ya teníamos la posibilidad de compartir una dirección con el auto a través del Volvo Car App. Pero ahora, esos clics ya no son necesarios, porque ya estamos acostumbrados a hacer una búsqueda de una dirección desde la casa para planear cuánto tiempo nos lleva hasta algún destino, de nuestros teléfonos o Google Maps. Y ahora, con nuestra cuenta Google, el auto ya nos recibe con esa dirección, lo que es muy cómodo. Otro ejemplo de esos sistemas más conectados son para aquellas personas que tienen las casas inteligentes con dispositivos conectados a la aplicación Google Home. Es posible controlar esos dispositivos desde el auto, lo que es muy cómodo, por ejemplo, cuando se llega y el garaje ya tiene las luces encendidas. Porque aunque sea muy fácil primar el botón para encendido de las luces, si tenemos en las manos carteras, mochilas, compras del mercado o mismo niños pequeños, es algo que se ve mucho más fácil. Además, ya solemos utilizar asistentes de voz de Google en nuestros teléfonos, computadoras y smart speakers como Google Nest. Entonces, basta decir Hey Google para pedir un destino a la Google Maps o mismo adicionar una parada para un cargador, por ejemplo. Así no necesitamos escribir y tenemos una conducción mucho más intuitiva y segura también. Entonces, es una tecnología que realmente tiene el propósito de ahorrar tiempo y tornar la vida más sencilla. Ok, muchas gracias, Viviane. Ahora vamos a mirar un video del Google. Hey Google, play some music. Hey Google. Where's the nearest restaurant? Birch Pop-Up Restaurant is 2 kilometers away. Would you like to go there? Yes. Show me charging stations nearby. Hey Google, turn up the heat. Chapter 1. It was dusk, and the house had gone quiet. Hey Google, turn on the lights at home. Excelente. Bueno, ahora invito a Tarcísio. Hola nuevamente, Felipe. Hola, Tarcísio. Tarcísio, tuvimos muchos temas en esta transmisión hoy. ¿Podrías hacer un resumen de todo? Claro, Felipe. Hoy tuvimos una transición, solamente recordando algunos puntos acá, contenido muy rico. Hablamos de expansión de Volvo Cars en América Latina. Hablamos de los planes de electrificación. Hablamos de la preocupación que Volvo tiene con el medio ambiente. Muy importante, un tema abordado durante mucho tiempo. Y cerramos con la presentación de André, hablando de todos los detalles de la XC40 Pure Electric. ¿Y para el próximo año qué esperar? Bueno, Felipe, la electrificación ya es una realidad en toda la región América Latina, presentando cifras muy importantes. Entonces, este auto es el primero Pure Electric que estamos vendiendo, pero tendremos
aún más lanzamientos para el año próximo. Bueno, gracias, Tarcísio. Y ahora, antes del cierre, me gustaría llamar a todos que han participado de esta transmisión con nosotros. Y a ustedes que están ahí, espero que les haya gustado, les haya aprovechado. Y bueno, hasta la próxima. Nos vemos otra vez. Chao, chao. Gracias. Que estén bien. Alicia. Music. Hello. Hello. Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Anything you can be, I can be greater. Sooner or later, I'm greater than you. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. Yes, I am. Anything you can buy, I can buy cheaper. No new model unveil? Where's the new EV model? Okay. That's all. No, that's not all.
of today's segmentation. This has been made possible, among others, by the tireless work of our colleagues who engineered our first dedicated EV architecture. Our job has been to understand the full potential of this new platform and use all the technical opportunities it has to offer to create a mobility experience that is both intuitive and natural, as well as emotional and exhilarating. Yet, the design of the EV6 is not only driven by our technological innovations, but by our brand and the emotional experiences we want to create for our customers. Most importantly, the need for space and the time to use it. We at Kia understand the importance of space. If you think about it, we are attracted by the exterior of the cars, but we fall in love with the interior, where in reality we spend most of our time. And as more autonomous driving technologies are introduced, the more we will appreciate space. So for the EV6, designing an inspiring space was one of the most important things for us. We believe that every element that makes up any space can boost people's creativity and inspire them. It's certainly not just about putting a big screen on the dashboard. Space innovation starts with the foundation, the platform. The EV6 is Kia's first vehicle to apply a new dedicated EV platform. It allows for a flat floor, which enables diverse interior layouts. And despite EV6's compact exterior dimensions, its 2.9 meter wheelbase results in a cabin space similar to many mid to large SUVs. This means more interior room for you and your passenger to enjoy. But to us, space innovation means more than just roominess. It's about what you see, what you touch, and what you feel when you are interacting with the car. Either while driving or just relaxing. In other words, it's all about seamless user experiences. The EV6 integrated curved display is not only beautiful, but offers a truly immersive experience. It's wide and expansive design provides clear, unobstructed visibility. With its AR head-up display, you will be able to receive information in a more intuitive way. And the integrated controller works with LCD soft keys and allows you to customize the cabin matched to your needs. When you're not driving, it's time for you to relax with our zero gravity seats, which will optimize body pressure distribution for absolute comfort. Now, this is my favorite part of the EV6. You can feel the difference in the materials used on the interior, which make up a key element of our pursuit of sustainable mobility. The seats are made from recycled PETs,
vegan leather, or flaxseed oil tanned leather. In fact, the amount of recycled materials used on the interior of the EV6 is equivalent to over 100 empty plastic water bottles. So as you can see, the EV6 is truly an inspiring space, with much care and attention paid to both occupants and the environment. Time is the most valuable resource for everyone, and we at Kia understand the value of your time. That is why when we're designing the user experience of EV6, we focused on creating more time for you, whether by reducing inconvenience of charging an electric vehicle or getting you to your destination on one single charge. The 800-volt high-speed multi-charging system of EV6 enables you to find extra time for things that really matter to you. That means by the time you watch a TED Talk episode, you can charge EV6 up to 80%, and you will be able to drive 100 kilometers with less than 4.5 minutes of charging, similar to the time it takes to fill up a gas tank. With a fully charged EV6, you can drive over 510 kilometers. That's equivalent to the distance from Paris to Amsterdam in Europe, or from LA to Las Vegas in the United States. So on most regular commuting days, you won't even think about charging your car. We at Kia want our customers to find inspiration and excitement in their daily lives whenever and wherever they may be. The EV6 is equipped with V2L function that works as a convenient portable electricity supply. It can serve as an emergency power source for you at home. In fact, EV6 supplies up to 3.6 kilowatts of electricity, which is enough to run mid-sized air conditioner and a 55-inch TV over 24 hours. It can also work as a portable generator when enjoying the outdoors. Together with its impressive towing capacity of 1,600 kilograms, you can bring everything you need on an outdoor adventure with your friend and family and do it all with no emissions. As Johan and Gisok pointed out, our commitment lies in creating inspiring spaces. We at R&D were also committed to making sure that Kia's first dedicated EV model is full of pure driving emotion. And the result of our work is the EV6 GT. EV6 GT's dual motors produce an impressive 430 kilowatt, or the equivalent to 584 PS, like many of today's supercars. Its powerful performance compares the EV6 GT from 0 to 100 km per hour in just 3.5 seconds, and a top speed of 260 km per hour. And with electronic limited slip differential technology, all-wheel drive option
you have competent control and dynamic ride and handling in any given road conditions. We have also developed active sound design and GT drive mode for more immersive and futuristic driving experience. Seeing is believing, so get ready for some fun and let's go meet EV6 GT. For us at Kia, the EV6 represents the first step towards our new brand. And our promise to inspire consumers with our bold design, progressive engineering, and innovative but purposeful technologies. This is also reflected in the name of EV6 that is simple and intuitive for everyone to remember. The name also represents our vision to create sustainable mobility solutions as we start our ambitious yet an important transformation into a future EV brand.
Mobility is essential for the world's economy and for us as society. And we are aware of the challenges and the responsibilities we have as a mobility company to create, manufacture, and deliver products in the most sustainable way. Kia is committed with this challenge because we are committed with people and with society. And the EV6 is the symbol of our commitment of providing sustainable mobility solutions, reinforcing the acceleration of the world's transition, not only to sustainable energy, but also to products, materials, and manufacturing. It's a big challenge, but we are optimistic. And this optimism is deeply rooted in our core belief that when we move, we get inspired by new ideas, ideas that can change the world to a better place. We hope we keep inspiring you for the new Kia brand. And if you are inspired, join the movement. Kia, movement that inspires. Nueva Chevrolet Colorado 2021. Más fuerte. Más potente. Más atractiva. Conoce a la pickup más versátil del mercado. La nueva Chevrolet Colorado está rediseñada para lucir más poderosa que nunca. Su emblema frontal Chevrolet en color negro, disponible en la versión Z71, sus rines de aluminio de 17 pulgadas y sus faros con lámpara de lupa le dan una presencia única e inigualable. Disfruta su diseño práctico y funcional en cada detalle, ya que cuenta con ganchos de arrastre frontales, estribos laterales para fácil acceso y escalón auxiliar de acceso a la caja de carga. Su sistema Easy para fácil acceso es una gran innovación en su categoría, ya que permite un movimiento suave y controlado. Además, su cajuela está cubierta con el protector Spray-On Bedliner para evitar cualquier rayón al momento de carga. Al interior de la nueva Chevrolet Colorado, experimentarás el placer de manejar con todas las comodidades. Enciende su aire acondicionado automático por temperatura. Su volante está forrado en piel y cuenta con controles de audio para disfrutar al máximo la sensación envolvente de sus 7 bocinas Bose en su versión Z71. También, en esta versión, las exclusivas vestiduras cuentan con acentos en color azul. Sin duda, la comodidad es garantía. Hablando de tecnología, la nueva Chevrolet Colorado es de las más equipadas de su categoría. Conoce su pantalla táctil a color de 8 pulgadas HD con smartphone integration para Apple CarPlay y Android Auto. Además, puedes utilizar su puerto de entrada USB y auxiliar, así como su sistema Bluetooth y reconocimiento de voz. La funcionalidad de Chevrolet Colorado se manifiesta en su cargador inalámbrico, encendido de motor a través del control de la llave y en su centro de información para el conductor de 4.2 pulgadas a color. La nueva Chevrolet Colorado te brinda toda la seguridad que necesitas para cada parte del trayecto, donde quiera que vayas. Por eso cuenta con frenos de disco y sistema ABS en las cuatro ruedas, sistema de control de estabilidad StabiliTrack, sistema de monitoreo de presión de llantas, monitoreo de estadísticas de manejo Team Driver
y cámara de visión trasera con guías proyectadas en HD. Toda la potencia y capacidad de carga de la nueva Chevrolet Colorado surge de su motor de 3.6 litros con 6 cilindros. Su desempeño alcanza una potencia de 308 caballos de fuerza y un torque de 275 libras-pie a 4.000 revoluciones por minuto. Su capacidad de carga alcanza los 695 kilogramos. Y su capacidad de arrastre llega hasta los 3.175 kilogramos. Y por si no fuera suficiente, en esta versión podrás disfrutar más de los caminos off-road, ya que Chevrolet Colorado integra una suspensión Z71 para una mayor experiencia de manejo y control de descenso en colina. Nueva Chevrolet Colorado 2021. El equilibrio perfecto entre diseño, potencia y tecnología. Conoce más de esta pickup y toda su tecnología en Chevrolet.mx. Síguenos en nuestras redes sociales @ChevroletMéxico. Presentamos al totalmente renovado Chevrolet Cavalier Turbo. Un sedán que desafía todas las expectativas, que emociona, que sorprende. Su nueva versión RS cuenta con una apariencia mucho más poderosa y atractiva, capaz de atraer todas las miradas a su paso. El diseño de su parrilla sobresale gracias al logotipo Chevrolet en color negro y detalles plateados. Sus luces diurnas y faros LED con encendido y apagado automático le dan una mirada deportiva a su diseño exterior. En esta versión RS también encontrarás rines de 16 pulgadas en aluminio, líneas laterales deportivas que le dan un efecto de movimiento, espejos laterales abatibles electrónicamente en color negro brillante, luces de niebla traseras y un spoiler con detalles cromados que lo hacen lucir aerodinámico. Si hablamos de potencia y rendimiento, su desempeño se fortalece con la incorporación de un motor turbo eficiente en todas sus versiones. El corazón del nuevo Chevrolet Cavalier es un motor turbo eficiente que entrega 161 caballos de fuerza y 169 libras-pie de torque. Cuando estés al volante del nuevo Cavalier en su versión RS, podrás elegir su modo de manejo Sport para una sensación de conducción mucho más divertida y responsiva. Además, todas sus versiones cuentan con una transmisión automática de 6 velocidades con modo manual para que manejes a tu estilo. Al interior del nuevo Chevrolet Cavalier Turbo en su versión RS, encontrarás un gran espacio lleno de comodidad y detalles que te sorprenderán en cada viaje. Su volante forrado en piel con costuras rojas, acompañado con el logotipo de Chevrolet en color negro, le da una apariencia moderna y deportiva. Su tablero, también en negro con detalles rojos, combina a la perfección con sus asientos calefactables en tactopiel. El asiento del conductor tiene la opción de ajuste eléctrico para 4 posiciones, mientras que los asientos traseros son abatibles 60-40 en todas sus versiones. Estas opciones de posición te ayudarán a optimizar el espacio interior para ti y tus acompañantes. Un detalle importante del diseño interior del nuevo Cavalier Turbo es su espectacular quemacocos, el cual te brinda una sensación de espacio y libertad durante todos tus trayectos. En cuanto a tecnología, Chevrolet Cavalier está equipado en todas sus versiones con Smartphone Integration con Apple CarPlay, pantalla táctil a color de 8 pulgadas, panel de instrumentos de 3.5 pulgadas y además, en su versión RS y LT, podrás estacionarte a la perfección gracias a su cámara y sensores de reversa. Hablando de seguridad, el nuevo Chevrolet Cavalier Turbo cuenta con diferentes sistemas que te ayudan a sentirte tranquilo mientras manejas. Su sistema de protección en caso de impacto cuenta con 4 bolsas de aire, 2 frontales y 2 laterales. Sistema de frenos con ABS y control de estabilidad StabiliTrack. El sistema de protección a ocupantes tiene anclajes ISOFIX, cinturones de seguridad de 3 puntos e indicadores de uso de cinturones en todas sus versiones. Mientras que el sistema de prevención de incidentes te protege con sistema de monitoreo de presión de llantas, control de velocidad crucero y detección de punto ciego.
Sin duda, esta nueva versión del nuevo Chevrolet Cavalier Turbo es mucho más de lo que esperabas, con un diseño más atractivo, un desempeño sobresaliente y el máximo confort y espacio que necesitas para superar todas las expectativas. Para conocer más de las ventajas que ofrece el nuevo Chevrolet Cavalier Turbo, visita nuestra página web chevrolet.mx o bien síguenos en nuestras redes sociales. La SUV hecha para la familia está aquí y tiene la versatilidad y espacio que necesitas para todos a bordo. Además de excelente desempeño, diseño vanguardista y gran confort. Nueva Chevrolet Captiva. Por dentro es sumamente versátil y con gran espacio para 5 y hasta 7 pasajeros. Si quieres llevar más, destaca por su gran capacidad de almacenamiento con su segunda y tercera fila de asientos 100% abatibles. De esta manera, tendrás más lugar cuando lo necesites. Dentro de Chevrolet Captiva podrás disfrutar de gran comodidad y estilo en cada viaje, con la iluminación interior y la gran vista que brinda su techo panorámico. De un ambiente perfecto, con la temperatura exacta, con su sistema de aire acondicionado electrónico, conductos de enfriamiento y calefacción delanteros y traseros. Del ajuste eléctrico de 6 posiciones para el asiento del conductor y de sus asientos en tacto piel. Por fuera, esta SUV es moderna, con apariencia robusta y líneas aerodinámicas que le dan una apariencia deportiva. Notable en su parrilla angular, spoiler trasero en cajuela, rines de aluminio de 18 pulgadas, luces diurnas LED y luces direccionales integradas a los espejos retrovisores. En tecnología, sorprende su pantalla de 10.4 pulgadas digital con radio AM/FM, Bluetooth y Smartphone Integration con Apple CarPlay y Android Auto. Además, para mantener la diversión en tus dispositivos, cuenta con 2 puertos USB de datos y de carga en la consola central y 2 más en la segunda fila de asientos. Mientras, el conductor tendrá el control y visibilidad de todo lo que sucede dentro y fuera de la SUV. Gracias al panel de instrumentos digital a color de 3.5 pulgadas, a su cámara de visión trasera y a los sensores de reversa, que incluyen una alarma acústica que aparece en el clúster, indicando la proximidad de un obstáculo. Te olvidarás de buscar las llaves en tus bolsas. Cuenta con entrada y botón de encendido sin llave para más facilidad. Pero si lo prefieres, tiene llave inteligente para la apertura remota de puertas y cajuela. Cuenta también con Electric Parking Brake y Auto Hold. Ambos no solo ofrecen confort al accionarlos con solo apretar un botón, dan mayor control al frenar y ayudan a mantener el auto detenido al soltar el freno. En seguridad destaca por la incorporación de sistemas como el sistema de prevención de incidentes, con sensores de estacionamiento traseros y delanteros que se activan a 60 centímetros del obstáculo y monitoreo de presión de llantas. También para el sistema de protección a ocupantes, con ISOFIX para la silla del bebé e indicadores de uso de cinturón en todas las posiciones. Además del sistema de prevención de impactos con frenos ABS y EBD en las 4 ruedas y control de estabilidad StabiliTrack para evitar derrapes en situaciones de riesgo. Y por el sistema de protección contra impactos con 4 bolsas de aire y columna de dirección colapsable. También tiene un excelente desempeño con un motor 1.5 litros turboeficiente para que salgas de viaje con los tuyos las veces que quieras. El manejo es sumamente suave, cómodo y eficiente con la transmisión automática CVT, que te brinda una aceleración perfecta sin interrupciones. Y también a su suspensión delantera McPherson y dirección electroasistida. Así que ya lo sabes, Chevrolet Captiva tiene todo lo que tú y tu familia necesitan. Conoce más sobre Chevrolet Captiva y toda su versatilidad en chevroletcaptiva.com.mx.
La SUV hecha para la familia está aquí y tiene la versatilidad y espacio que necesitas para todos a bordo. Además de excelente desempeño, diseño vanguardista y gran confort. Nueva Chevrolet Captiva. Por dentro es sumamente versátil y con gran espacio para 5 y hasta 7 pasajeros. Si quieres llevar más, destaca por su gran capacidad de almacenamiento con su segunda y tercera fila de asientos 100% abatibles. De esta manera, tendrás más lugar cuando lo necesites. Dentro de Chevrolet Captiva podrás disfrutar de gran comodidad y estilo en cada viaje, con la iluminación interior y la gran vista que brinda su techo panorámico. De un ambiente perfecto, con la temperatura exacta, con su sistema de aire acondicionado electrónico, con ductos de enfriamiento y calefacción delanteros y traseros. Del ajuste eléctrico de 6 posiciones para el asiento del conductor y de sus asientos en tacto piel. Por fuera, esta SUV es moderna, con apariencia robusta y líneas aerodinámicas que le dan una apariencia deportiva. Notable en su parrilla angular, spoiler trasero en cajuela, rines de aluminio de 18 pulgadas, luces diurnas LED y luces direccionales integradas a los espejos retrovisores. En tecnología, sorprende su pantalla de 10.4 pulgadas digital con radio AM/FM, Bluetooth y Smartphone Integration con Apple CarPlay y Android Auto. Además, para mantener la diversión en tus dispositivos, cuenta con 2 puertos USB de datos y de carga en la consola central y 2 más en la segunda fila de asientos. Mientras, el conductor tendrá el control y visibilidad de todo lo que sucede dentro y fuera de la SUV. Gracias al panel de instrumentos digital a color de 3.5 pulgadas, a su cámara de visión trasera y a los sensores de reversa, que incluyen una alarma acústica que aparece en el clúster, indicando la proximidad de un obstáculo. Te olvidarás de buscar las llaves en tus bolsas. Cuenta con entrada y botón de encendido sin llave para más facilidad. Pero si lo prefieres, tiene llave inteligente para la apertura remota de puertas y cajuela. Cuenta también con Electric Parking Brake y Auto Hold. Ambos no solo ofrecen confort al accionarlos con solo apretar un botón, dan mayor control al frenar y ayudan a mantener el auto detenido al soltar el freno. En seguridad destaca por la incorporación de sistemas como el sistema de prevención de incidentes, con sensores de estacionamiento traseros y delanteros que se activan a 60 centímetros del obstáculo y monitoreo de presión de llantas. También por el sistema de protección a ocupantes, con ISOFIX para la silla del bebé e indicadores de uso de cinturón en todas las posiciones. Además del sistema de prevención de impactos con frenos ABS y EBD en las 4 ruedas y control de estabilidad StabiliTrack para evitar derrapes en situaciones de riesgo. Y por el sistema de protección contra impactos con 4 bolsas de aire y columna de dirección colapsable. También tiene un excelente desempeño con un motor 1.5 litros turbo eficiente para que salgas de viaje con los tuyos las veces que quieras. El manejo es sumamente suave, cómodo y eficiente con la transmisión automática CVT, que te brinda una aceleración perfecta sin interrupciones. Y también a su suspensión delantera McPherson y dirección electroasistida. Así que ya lo sabes, Chevrolet Captiva tiene todo lo que tú y tu familia necesitan. Conoce más sobre Chevrolet Captiva y toda su versatilidad en chevroletcaptiva.com.mx. Tecnológico de Suzuki.
Soy eficiente y también soy tecnológico. Soy seguro y también soy innovador. Soy ecológico y también soy digital. Hola, bienvenidos a este día tan especial. Quiero agradecer a todos y a todas por acompañarnos en este lanzamiento. Mi nombre es Jim Alvarado y soy gerente de Suzuki en Perú. Hoy estoy emocionado, pues tengo el placer de presentarles lo último en desarrollo tecnológico de Suzuki, nuestro primer auto híbrido en Perú. Y no podía hacer otra cosa que traerlo en el modelo icónico y muy querido Swift. Quiero presentarles al nuevo Suzuki Swift Smart Hybrid. Gracias, Jim. Estoy demasiado emocionado. Agradezco a todos por estar conectados para esta gran bienvenida al Perú. Es un placer, Smart Hybrid. Es increíble lo que 100 años de desarrollo tecnológico han podido lograr con Suzuki. Avances tecnológicos que vamos a ver en los siguientes minutos. ¿Estás listo? Empecemos. Ahora, creo que nadie tiene más autoridad que tú, Smart Hybrid, para contarnos acerca de estos avances tecnológicos. Así es, Jim. Por favor, te invito a subir para que tú y todos nuestros amigos que están conectados conozcan las mejoras y los beneficios que trae Suzuki. Quiero que vivan la experiencia en este gran evento. ¡Vamos! Tengo que contarte que este año Suzuki apuesta por una gran innovación tecnológica conmigo, porque soy el primer auto híbrido de la marca, gracias a mi sistema Smart Hybrid. ¿Y cómo funciona? Pues Suzuki ha desarrollado esa tecnología que combina el consumo de gasolina y electricidad, gracias a que cuento con asistencia al motor utilizando el sistema ESG. Generación y tracción eléctrica, que consta de una función de motor eléctrico alimentado por una batería de litio de excelente carga y suministro de energía. La combinación de estos elementos ayuda a reducir las emisiones contaminantes y el consumo de combustible. Además, esta tecnología me permite ahorrar hasta un 20% de gasolina y es súper amigable con el ecosistema. Al tener este ahorro de combustible y usar baterías autorrecargables, contribuyo en el cuidado del medio ambiente. Suzuki ha cuidado que mi diseño respete los mayores estándares, como los europeos, Jim. ¡Wow! Increíble. Evidentemente, el tema ambiental en la tecnología ya no puede ser ajeno. Pero ¿sabes qué? Smart Hybrid, me tienes intrigado. ¿Cómo es eso que te recarga solo? Es muy sencillo, Jim. Mira. Como parte de mi tecnología híbrida, cuento con mi sistema ESG que cumple la función de asistir al motor cuando el auto está acelerando y recargar mi batería de litio cuando el auto está desacelerando. Es decir, este híbrido de Suzuki no vas a tener que preocuparte para recargarlo de energía, ya que el sistema se recarga y regula automáticamente. ¡Wow! Increíble. Hoy va a ser un día de grandes sorpresas. Me queda claro que eres un auto sumamente tecnológico, pero en términos de seguridad, cuéntame, ¿qué tan seguro estoy a bordo? Estás súper seguro, Jim. Cuento con 6 airbags, 2 se encuentran en la parte delantera de la cabina y 4 en las puertas laterales. Barra de protección lateral y anclajes ISOFIX para los asientos de los pequeños. ¡Wow! Mi familia y mis amigos viajarán bastante seguros. Pero en ayudas para la conducción y evitar accidentes, cuéntame, ¿qué me ofreces? Suzuki ha cuidado que todas las personas que viajen conmigo siempre estén protegidas y para eso cuento con un sistema de frenos ABS más EBD y control de estabilidad electrónica ESP, que es un software que me asiste a la conducción en tiempo real. También cuento con ayuda de arranque en pendientes y luces diurnas DRL.
¡Wow! Ahora entiendo por qué te dicen Smart Hybrid. Eres sumamente tecnológico y también seguro. Pero vamos a tener muchos recorridos juntos. ¿Cómo nos divertiremos? Ah, no te preocupes de eso, Jim, que yo me encargo. Poseo una pantalla táctil digital de 9 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto. Cargador inalámbrico para smartphone y un sistema de audio para el karaoke del camino. Así nadie se aburrirá en ningún viaje. ¡Ah, increíble! De verdad, lo tienes todo. Eres tecnológico, eres seguro y me garantizas que nos vamos a divertir juntos. Pero claro, ahora viene una pregunta muy difícil, Smart Hybrid. Tanta tecnología, seguridad y diversión debe tener al menos un costo de $30,000, imagino. Esperaba esa pregunta y mi precio es igual de increíble que mis beneficios. Tengo un precio de $17,990, pero por lanzamiento entregaremos un bono de $1,000. Es decir, puedes llevarme a casa por solo $16,990. ¿Qué te parece? Increíble. Nos vamos juntos. ¡Wow! ¡Qué viaje para más increíble! No queda duda de que eres tecnológico, seguro y muy divertido. Y claro, gracias a los 100 años de desarrollo tecnológico, tienes el precio más competitivo para un híbrido en el mercado peruano. Gracias, Smart Hybrid. Muchas gracias a ti, Jim. Realmente todo esto ha sido muy emocionante. Nos vemos pronto. No me queda nada más que despedirme, agradecerles a todos los que nos acompañaron el día de hoy para presenciar este gran lanzamiento y contarles que por el mes de lanzamiento, toda la serie Swift tendrá descuentos y promociones. Swift y Suzuki viene con una garantía del Grupo Derco, que tiene 20 años en el Perú y más de 50 años en la región, en países como Chile, Bolivia, Colombia y Perú. Visítenos en nuestra amplia red de concesionarios a nivel nacional y en nuestra página web y fanpage. Muchas gracias. Soy eficiente y también soy tecnológico. Soy seguro y también soy innovador. Soy ecológico y también soy digital. Hola, bienvenidos a este día tan especial. Quiero agradecer a todos y a todas por acompañarnos en este lanzamiento. Mi nombre es Jim Alvarado y soy gerente de Suzuki en Perú. Hoy estoy emocionado, pues tengo el placer de presentarles lo último en desarrollo tecnológico de Suzuki, nuestro primer auto híbrido en Perú. Y no podía hacer otra cosa que traerlo en el modelo icónico y muy querido Swift.
Quiero presentarles al nuevo Suzuki Swift Smart Hybrid. Muchas gracias, Jim. Estoy demasiado emocionado. Agradezco a todos por estar conectados para esta gran bienvenida al Perú. Es un placer, Smart Hybrid. Es increíble lo que 100 años de desarrollo tecnológico han podido lograr con Suzuki. Avances tecnológicos que vamos a ver en los siguientes minutos. ¿Estás listo? Empecemos. Ahora, creo que nadie tiene más autoridad que tú, Smart Hybrid, para contarnos acerca de estos avances tecnológicos. Así es, Jim. Por favor, te invito a subir para que tú y todos nuestros amigos que están conectados conozcan las mejoras y los beneficios que trae Suzuki. Quiero que vivan la experiencia en este gran evento. ¡Vamos! Tengo que contarte que este año Suzuki apuesta por una gran innovación tecnológica conmigo, porque soy el primer auto híbrido de la marca, gracias a mi sistema Smart Hybrid. ¿Y cómo funciona? Pues Suzuki ha desarrollado esa tecnología que combina el consumo de gasolina y electricidad, gracias a que cuento con asistencia al motor utilizando el sistema ESG. Generación y tracción eléctrica, que consta de una función de motor eléctrico alimentado por una batería de litio de excelente carga y suministro de energía. La combinación de estos elementos ayuda a reducir las emisiones contaminantes y el consumo de combustible. Además, esta tecnología me permite ahorrar hasta un 20% de gasolina y es súper amigable con el ecosistema. Al tener este ahorro de combustible y usar baterías autorrecargables, contribuyo en el cuidado del medio ambiente. Suzuki ha cuidado que mi diseño respete los mayores estándares, como los europeos, Jim. ¡Wow! Increíble. Evidentemente, el tema ambiental en la tecnología ya no puede ser ajeno. Pero ¿sabes qué? Smart Hybrid, me tienes intrigado. ¿Cómo es eso que te recarga solo? Es muy sencillo, Jim. Mira, como parte de mi tecnología híbrida, cuento con mi sistema ESG que cumple la función de asistir al motor cuando el auto está acelerando y recargar mi batería de litio cuando el auto está desacelerando. Es decir, este híbrido de Suzuki no vas a tener que preocuparte para recargarlo de energía, ya que el sistema se recarga y regula automáticamente. ¡Wow! Increíble. Hoy va a ser un día de grandes sorpresas. Me queda claro que eres un auto sumamente tecnológico, pero en términos de seguridad, cuéntame, ¿qué tan seguro estoy a bordo? Estás súper seguro, Jim. Cuento con 6 airbags, 2 se encuentran en la parte delantera de la cabina y 4 en las puertas laterales. Barra de protección lateral y anclajes ISOFIX para los asientos de los pequeños. ¡Wow! Mi familia y mis amigos viajarán bastante seguros. Pero en ayudas para la conducción y evitar accidentes, cuéntame, ¿qué me ofreces? Suzuki ha cuidado que todas las personas que viajen conmigo siempre estén protegidas y para eso cuento con un sistema de frenos ABS más EBD y control de estabilidad electrónica ESP, que es un software que me asiste a la conducción en tiempo real. También cuento con ayuda de arranque en pendientes y luces diurnas DRL. ¡Wow! Ahora entiendo por qué te dicen Smart Hybrid. Eres sumamente tecnológico y también seguro. Pero vamos a tener muchos recorridos juntos. ¿Cómo nos divertiremos? No te preocupes de eso, Jim, que yo me encargo. Poseo una pantalla táctil digital de 9 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico para smartphone y un sistema de audio para el karaoke del camino. Así nadie se aburrirá en ningún viaje. ¡Ah! Increíble. De verdad, lo tienes todo. Eres tecnológico, eres seguro y me garantizas que nos vamos a divertir juntos. Pero claro, ahora viene una pregunta muy difícil, Smart Hybrid.
Tanta tecnología, seguridad y diversión debe tener al menos un costo de $30,000, imagino. Esperaba esa pregunta y mi precio es igual de increíble que mis beneficios. Tengo un precio de $17,990, pero por lanzamiento entregaremos un bono de $1,000. Es decir, puedes llevarme a casa por solo $16,990. ¿Qué te parece? Increíble. Nos vamos juntos. ¡Wow! ¡Qué viaje para más increíble! No queda duda de que eres tecnológico, seguro y muy divertido. Y claro, gracias a los 100 años de desarrollo tecnológico, tienes el precio más competitivo para un híbrido en el mercado peruano. Gracias, Smart Hybrid. Muchas gracias a ti, Jim. Realmente todo esto ha sido muy emocionante. ¡Nos vemos pronto! No me queda nada más que despedirme, agradecerles a todos los que nos acompañaron el día de hoy para presenciar este gran lanzamiento y contarles que por el mes de lanzamiento toda la serie Swift tendrá descuentos y promociones. Swift y Suzuki viene con una garantía del grupo Derco, que tiene 20 años en el Perú y más de 50 años en la región, en países como Chile, Bolivia, Colombia y Perú. Visítenos en nuestra amplia red de concesionarios a nivel nacional y en nuestras páginas web y fanpage. Muchas gracias. Me siento muy contento de estar nuevamente con ustedes y en la compañía virtual de colegas y amigos periodistas. Hoy es un día muy especial para toda la familia Don Feng, ya que venimos a presentar a dos nuevos integrantes más esperados de los últimos meses, las cuales se unen al amplio portafolio de modelos. Con ustedes, la SUV AX7 Pro y el nuevo sedán Aelus Yichuan. Ambas unidades mantienen el ADN de la marca, las cuales fueron diseñados con lo último en ingeniería, con una arquitectura moderna de look deportivo, equipados con lo último en tecnología y con la mayor cantidad de elementos de seguridad, las cuales estarán al alcance para el segmento masivo. Dongfeng sigue trabajando con una sola filosofía: satisfacer las necesidades del cliente de hoy. Con ustedes, la X7 Pro. Una SUV con un motor de inyección directa, turboalimentado, de 1.600 centímetros cúbicos, enfocados en la performance y con un sistema inteligente de ahorro de combustible, alcanzando una potencia máxima de 168 caballos y con una fuerza de torque de 250. La X7 Pro viene con un diseño renovado, con un concepto de línea premium, la cual ofrece al conductor el sistema más completo de asistente de manejo y elementos de seguridad, como por ejemplo, sistema de frenado de emergencia, sistema de control de tracción, sistema auxiliar de rampa, sistema de descenso empinado y sistema antivuelco activo. Y con los elementos de seguridad como los airbags, sistema de frenos ABS, asistente de distribución de peso de frenado, velocidad crucero, asistente de estacionamiento, la cual se enlaza a una cámara de retroceso. La X7 Pro ofrece al conductor un volante de multifunción inteligente con un encendido electrónico, con un sistema de infoentretenimiento, la cual se desarrolla en una pantalla duo táctil de 10.25 pulgadas, ofreciendo el mejor sistema de audio y con la mejor resolución de video.
El espacio y la comodidad también fueron pensados en la X7 Pro, con asientos de cuero tipo butaca, con un sistema de transmisión automática secuencial y con un sunroof de diseño panorámico. La X7 Pro es la SUV ideal para el cliente más exigente de hoy. Ahora voy a presentar al segundo integrante de la familia, nuestro nuevo sedán Yichuan Ailus, un auto que viene a redefinir la esencia del sedán deportivo actual, con un diseño sin límites que marcan el ADN de Dongfeng. La línea del exterior ofrece un sedán imponente y robusto, con una firma luminosa muy llamativa, acompañado de elementos cromados, las cuales transmiten sofisticación. El nuevo sedán Yichuan ofrece una potencia máxima de 148 caballos, con una motorización de 1.500 centímetros cúbicos, turbocargado, alcanzando una velocidad máxima de 190 km por hora. Con un sistema de transmisión de doble embrague, con el sistema DCT, de 6 velocidades más retroceso. El nuevo sedán Yichuan Ailus cuenta con el sistema más completo de elementos de seguridad y asistentes de manejo, haciendo de tus viajes más seguros y placenteros. Cuenta con el encendido Start-Stop y con un panel digital de información de viaje. El interior cuenta con el concepto de espacio y acabados premium. El sistema de entretenimiento cuenta con una resolución gráfica con una pantalla sensible al tacto de 10.25 pulgadas. Que por cierto, el sistema de aire acondicionado cuenta con un panel digital. Quiero terminar esta presentación agradeciendo a todos los que nos siguieron en este lanzamiento. Síganos en nuestras redes sociales que pronto tendremos nuevas novedades. Gracias. Me siento muy contento de estar nuevamente con ustedes y en la compañía virtual
de colegas y amigos periodistas. Hoy es un día muy especial para toda la familia Dongfeng, ya que venimos a presentar a dos nuevos integrantes más esperados de los últimos meses, las cuales se unen al amplio portafolio de modelos. Con ustedes, la SUV AX7 Pro y el nuevo sedán Aelus Yichuan. Ambas unidades mantienen el ADN de la marca, las cuales fueron diseñados con lo último en ingeniería, con una arquitectura moderna de look deportivo, equipados con lo último en tecnología y con la mayor cantidad de elementos de seguridad, las cuales estarán al alcance para el segmento masivo. Dongfeng sigue trabajando con una sola filosofía: satisfacer las necesidades del cliente de hoy. Con ustedes, la X7 Pro. Una SUV con un motor de inyección directa turboalimentado de 1.600 centímetros cúbicos, enfocados en la performance y con un sistema inteligente de ahorro de combustible, alcanzando una potencia máxima de 168 caballos y con una fuerza de torque de 250. La X7 Pro viene con un diseño renovado, con un concepto de línea premium, la cual ofrece al conductor el sistema más completo y asistente de manejo y elementos de seguridad, como por ejemplo, sistema de frenado de emergencia, sistema de control de tracción, sistema auxiliar de rampa, sistema de descenso empinado y sistema antivuelco activo. Y con los elementos de seguridad como los airbags, sistema de frenos ABS, asistente de distribución de peso de frenado, velocidad crucero, asistente de estacionamiento, la cual se enlaza a una cámara de retroceso. La X7 Pro ofrece al conductor un volante de multifunción inteligente con un encendido electrónico, con un sistema de infoentretenimiento, la cual se desarrolla en una pantalla dúo táctil de 10.25 pulgadas, ofreciendo el mejor sistema de audio y con la mejor resolución de video. El espacio y la comodidad también fueron pensados en la X7 Pro, con asientos de cuero tipo butaca, con un sistema de transmisión automática secuencial y con un sunroof de diseño panorámico. La X7 Pro es la SUV ideal para el cliente más exigente de hoy. Ahora voy a presentar al segundo integrante de la familia, nuestro nuevo sedán Yichuan Aelus. Un auto que viene a redefinir la esencia del sedán deportivo actual, con un diseño sin límites que marcan el ADN de Dongfeng. La línea del exterior ofrece un sedán imponente y robusto, con una firma luminosa muy llamativa, acompañado de elementos cromados, las cuales transmiten sofisticación. El nuevo sedán Yichuan ofrece una potencia máxima de 148 caballos, con una motorización de 1.500 centímetros cúbicos, turbo cargado, alcanzando una velocidad máxima de 190 km por hora. Con un sistema de transmisión de doble embrague, con el sistema DCT de 6 velocidades más retroceso. El nuevo sedán Yichuan Aelus cuenta con el sistema más completo de elementos de seguridad y asistentes de manejo, haciendo de tus viajes más seguros y placenteros. Cuenta con el encendido Start-Stop y con un panel digital de información de viaje. El interior cuenta con el concepto de espacio y acabados premium. El sistema de entretenimiento cuenta con una resolución gráfica con una pantalla sensible al tacto de 10.25 pulgadas. Que por cierto, el sistema de aire acondicionado cuenta con un panel digital.
Quiero terminar esta presentación agradeciendo a todos los que nos siguieron en este lanzamiento. Síganos en nuestras redes sociales, que pronto tendremos nuevas novedades. Gracias. Por acompañarnos hoy en este día tan importante para aquí. Esperamos tanto ustedes como sus seres queridos se encuentren bien de salud. Estoy muy emocionado de anunciar el inicio oficial de la transformación de Kia en el Perú. Kia tiene más de 75 años a nivel mundial y más de 20 en nuestro país, en los cuales hemos logrado y aprendido mucho. Contamos con 14 plantas a nivel mundial distribuidas en 4 continentes, así como una red de más de 3.000 distribuidores y concesionarios que logran una cobertura de 172 países.
ubicándonos dentro de las 10 marcas más vendidas del mundo. Hemos logrado más de 80 reconocimientos en diseño, respaldados por diferentes premiaciones como el Red Dot Award y el IF Product Design Award. Además, hemos logrado ser la marca masiva número uno según el estudio de calidad inicial JD realizado en los Estados Unidos. En el Perú, a su vez, nos hemos consolidado como una de las marcas líderes en el mercado de ligeros, logrando pasar los 200.000 Kias vendidos en el 2020. También hemos tenido por muchos años el auto. Y el City Car más vendido del Perú. Así como también alcanzamos la venta de más de 43.000 Sportage a la fecha. Es con este gran trabajo y ventajosa posición ya lograda en el mercado que nos embarcamos en un nuevo viaje. Un viaje de inspiración que haremos en un nuevo Kia. Un Kia enfocado en poner siempre al cliente primero, inmerso en las nuevas tendencias de movilidad, digitalizándose en todas las aristas del negocio con enfoque en el viaje del cliente y con un renovado y mejorado portafolio de productos. ¿Cómo haremos esto? Mediante la continua mejora de calidad, diseño, seguridad y conectividad de nuestro portafolio de productos de automóviles y SUVs. Utilizando la digitalización para brindar experiencias de servicio adaptadas al estilo de vida de nuestros clientes, ofreciendo una experiencia de compra integral One Stop Shop y todo esto enfocado en servicio, apasionados por exceder las expectativas de nuestros usuarios, logrando así no solo clientes leales a la marca, sino verdaderos entusiastas y activos promotores de Kia. Nos estamos reinventando desde nuestra esencia, desde el por qué existimos, de adentro hacia afuera. Cambiamos desde el propósito de la marca hasta su imagen. Este propósito viene acompañado de una nueva misión corporativa, una nueva dirección de negocio y una nueva filosofía de diseño que cambia la manera en cómo hemos venido conectándonos con nuestros clientes. Kia, movimiento que inspira. Guiados por nuestra visión de movilidad sostenible, estamos enfocados en crear productos y soluciones de movilidad innovadoras que mejoren la vida diaria de nuestros clientes. Es por ello que nos centramos de lleno en tomar una posición de liderazgo en el mercado mundial de vehículos eléctricos. En Perú, esta visión tiene su punto de partida con el reciente lanzamiento del nuevo SUV híbrido Niro, que es el inicio de lo que será la electrificación de Kia en el Perú. Para el 2026, Kia tendrá 11 vehículos ecoamigables a nivel global, 7 de ellos eléctricos. En Kia Perú tendremos al menos 4 vehículos entre híbridos y eléctricos para el 2023 y seremos de los principales jugadores del mercado peruano en ese segmento, como lo hemos logrado en automóviles y SUVs. Este nuevo Kia en Perú será una marca SUV-centric, con un portafolio 100% renovado, pero sin dejar de lado el liderazgo acostumbrado en automóviles, mediante la continua mejora de su competitividad, seguridad y conectividad. Además, y como lo hemos mencionado previamente, seremos líderes en el segmento de híbridos y eléctricos. Desde este año, Kia tiene un propósito de marca. Cambia su logo e incluso deja de ser Kia Motors Corporation y pasa a ser simplemente Kia. Con esta nueva identidad corporativa y visión, haremos una total transformación de nuestra
red de concesionarios. Tanto en infraestructura y look and feel de las tiendas y talleres, como en nuestra plataforma digital y tienda online, buscando ser líderes absolutos en experiencias digitales en el sector automotriz. Estos cambios y este nuevo Kia se verán en el renovado portafolio. Imagen y concesionarios. Sino también en la comunicación del marca y en las experiencias de todos nuestros clientes e interesados en todos los puntos de contacto on y offline. Finalmente, reconocemos acá que todo esto será posible no solo poniendo al cliente al centro de la acciones, sino también poniendo al equipo humano que conforma Kia como pieza fundamental de la transformación, porque sin lograr la transformación de las personas, nada de lo antes mencionado será sostenible en el tiempo. Y es así que el día de hoy tengo el placer de compartir con todos ustedes un hito importante en nuestra historia. Con ustedes, el nuevo Kia. Movement that inspires. Para nosotros en Kia, movimiento que inspira no es solamente una frase, es nuestra forma de vivir, de pensar y de hacer. Este movimiento se ve reflejado en nuestro nuevo logo, el cual es símbolo del nuevo propósito de marca. La simetría del logo representa la confianza que tenemos en el futuro.
Mientras que las líneas ascendentes representan el aumento de inspiración que queremos para la marca, pero en especial para nuestros consumidores. De ahora en adelante, cada vez que alguien experimente la nueva marca de Kia, queremos que sientan un aumento de inspiración y de creatividad. Además, cambiamos nuestros colores principales por el negro medianoche y el blanco polar, que simbolizan las oportunidades infinitas del futuro. Así también como cambiamos nuestros colores secundarios, presentan el toque humano y los elementos de la naturaleza que valoramos tanto como marca. El movimiento es una forma de pensar compartida con los colaboradores de todas nuestras áreas. Y creemos fuertemente que compartimos esta forma de pensar con nuestros consumidores. Y que son personas que persiguen su pasión y siempre están en constante movimiento. Son progresistas, optimistas y con mentalidad positiva, dispuestos a cambiarse a sí mismos y adaptarse para el futuro. Que están impulsados por nuevas ideas y ven oportunidades en todas partes. La naturaleza nos regala su sencillez y perfección, y nosotros la aplicamos a cada nuevo vehículo. De esta manera, brindamos una experiencia más humana, natural e intuitiva. En esta nueva etapa, queremos que productos inspiren. En el proceso de nuestra transformación pasamos de un enfoque que ya no es únicamente producir y vehículos, sino ofrecer soluciones de movilidad y poner la experiencia de nuestros clientes como principal prioridad. Asimismo, es fundamental para aquí ofrecer productos servicios pensados en ellos, que complementen sus estilos de vida y entiendan sus necesidades. La sostenibilidad y el medio ambiente son pilares muy importantes en este proceso. Así, Kia acaba de dar un paso determinante en su camino a la electrificación en nuestro país con el reciente lanzamiento del nuevo Niro, que es el punto de partida a una
de lanzamientos de vehículos híbridos y eléctricos que llegarán próximamente a nuestro país, guiados por la visión de movilidad sostenible. El buque insignia de esta estrategia y visión global será el lanzamiento del vanguardista EV6, un vehículo 100% eléctrico que refleja todo el potencial de Kia en el de nuevas tecnologías y que inspira el movimiento que hay en cada uno de nosotros. En Perú, este nuevo Kia se verá reflejado próximamente en toda nuestra gama de modelos gradualmente. Además de ello, como ya es costumbre en nuestra marca, seguiremos bastante activos en el lanzamiento de nuevos modelos que completarán la gama de productos de Kia. Así como también lanzaremos las nuevas generaciones de modelos con gran trayectoria en nuestro mercado. Una prueba de ello son los próximos lanzamientos de la All New Sportage, una SUV emblemática en el mercado peruano, así como también la All New Carnival, un minivan premium con alma de SUV. Estos modelos, además de la recientemente lanzada All New Sorento, estarán disponibles no solamente con mejoras sustanciales en diseño y calidad, sino que combinan elementos de seguridad y tecnología de última generación. De este modo, el diseño y concepción de nuestros productos tiene el objetivo de brindar a nuestros clientes una mejor experiencia en la conducción. El transporte, la movilidad y el movimiento son un derecho humano. Y nuestra visión es crear soluciones de movilidad sostenibles para los consumidores, la comunidad y la sociedad global. Repasemos todo lo que trae este nuevo Kia Perú. Nos enfocaremos en la experiencia de nuestros consumidores, consolidando nuestra relación y haciéndola más fuerte de lo que ya es. Ofreceremos un portafolio 100% renovado, enfocado en SUVs, con una mejora continua en la propuesta de automóviles y también con una agresiva entrada al segmento de híbridos y eléctricos. El New Niro es solo el inicio de nuestro camino hacia la electrificación en Perú. Seremos un principal actor en electrificación del parque automotor nacional con 4 modelos hacia el 2023. Vamos a trabajar para ser parte activa de la innovación en las nuevas tendencias de movilidad, tanto en productos a la medida como en servicios conectados. Dejar de ver la posventa como servicios y reparaciones de taller y empezar a verla con una visión integral
acompañando proactivamente a los clientes en todo el ciclo dentro de la marca. Trabajaremos la digitalización bajo un enfoque de Customer Journey para brindar una mejor y más cercana experiencia a nuestros clientes y también para lograr importantes eficiencias en el negocio. Cambiamos. Dejamos de ser Kia Motors Corporation para pasar a ser Kia, porque más simple significa ser más eficiente. Tenemos una nueva filosofía basada en el movimiento, porque se nos llena de ideas, nos ayuda. A diseñar a progresar. El movimiento nos inspira. Esperamos que nuestro nuevo propósito de marca despierte la curiosidad en cada uno de ustedes y que este nuevo comienzo de Kia los inspire tanto como nos inspira a nosotros a perseguir nuestra pasión. Pero recuerden que para lograr el cambio, los necesitamos a todos ustedes. Amigos periodistas, concesionarios, colaboradores de Kia, clientes de la marca y público general. Gracias a todos por ser parte de este momento tan importante para la marca Kia. Pronto nos veremos con más novedades, pues esto es solo el inicio. Nos vemos. Chao. Por acompañarnos hoy en este día tan importante para Kia. Esperamos que tanto ustedes como sus seres queridos se encuentren bien de salud.
Estoy muy emocionado de anunciar el inicio oficial de la transformación de Kia en el Perú. Kia tiene más de 75 años a nivel mundial y más de 20 en nuestro país, en los cuales hemos logrado y aprendido mucho. Contamos con 14 plantas a nivel mundial distribuidas en 4 continentes, así como una red de más de 3.000 distribuidores y concesionarios que logran una cobertura de 172 países, ubicándonos dentro de las 10 marcas más vendidas del mundo. Hemos logrado más de 80 reconocimientos en diseño, respaldados por diferentes premiaciones como el Red Dot Award y el IF Product Design Award. Además, hemos logrado ser la marca masiva número 1 según el estudio de calidad inicial J.D. Power realizado en los Estados Unidos. En el Perú, a su vez, nos hemos consolidado como una de las marcas líderes en el mercado de ligeros, logrando pasar los 200.000 Kias vendidos en el 2020. También hemos tenido por muchos años el automóvil y el city car más vendido del Perú, así como también alcanzamos la venta de más de 43.000 Sportage a la fecha. Es con este gran trabajo y ventajosa posición ya lograda en el mercado que nos embarcamos en un nuevo viaje. Un viaje de inspiración que haremos en un nuevo Kia. Un Kia enfocado en poner siempre al cliente primero, inmerso en las nuevas tendencias de movilidad, digitalizándose en todas las aristas del negocio con enfoque en el viaje del cliente y con un renovado y mejorado portafolio de productos. ¿Cómo haremos esto? Mediante la continua mejora de calidad, diseño, seguridad y conectividad de nuestro portafolio de productos de automóviles y SUVs, utilizando la digitalización para brindar experiencias de compra y servicio adaptadas al estilo de vida de nuestros clientes, ofreciendo una experiencia de compra integral One Stop Shop y todo esto enfocado en servicio, apasionados por exceder las expectativas de nuestros usuarios, logrando así no solo clientes leales a la marca, sino verdaderos entusiastas y activos promotores de Kia. Nos estamos reinventando desde nuestra esencia, desde el por qué existimos, de adentro hacia afuera, y cambiamos desde el propósito de la marca hasta su imagen. Este propósito viene acompañado de una nueva misión corporativa, una nueva dirección de negocio y una nueva filosofía de diseño que cambia la manera en cómo hemos venido conectándonos con nuestros clientes. Kia, movimiento que inspira. Guiados por nuestra visión de movilidad sostenible, estamos enfocados en crear productos y soluciones de movilidad innovadoras que mejoren la vida diaria de nuestros clientes. Es por ello que nos centramos de lleno en tomar una posición de liderazgo en el mercado mundial de vehículos eléctricos. En Perú, esta visión tiene su punto de partida con el reciente lanzamiento del nuevo SUV híbrido Niro, que es solo el inicio de lo que será la electrificación de Kia en el Perú. Para el 2026, Kia tendrá 11 vehículos ecoamigables a nivel global, 7 de ellos eléctricos. En Kia Perú, tendremos al menos 4 vehículos entre híbridos y eléctricos para el 2023 y seremos de los principales jugadores del mercado peruano en ese segmento, como lo hemos logrado en automóviles y SUVs. Este nuevo Kia en Perú será una marca SUV-centric, con un portafolio 100% renovado, pero sin dejar de lado el liderazgo acostumbrado en automóviles, mediante la continua mejora de su competitividad, seguridad y conectividad. Además, y como lo hemos mencionado previamente, seremos líderes en el segmento de híbridos y eléctricos. Desde este año, Kia tiene un nuevo propósito de marca. Cambia su logo e incluso deja de ser Kia Motors Corporation y pasa a ser simplemente Kia. Con esta nueva identidad corporativa y visión, haremos una total transformación de nuestra red de concesionarios, tanto en infraestructura y look and feel de las tiendas y talleres, como de nuestra plataforma digital y tienda online, buscando ser líderes absolutos en experiencias digitales en el sector automotriz. Estos cambios y este nuevo Kia no solo se verán en el renovado portafolio, imagen y concesionarios, sino también en la comunicación de la marca y en las experiencias de todos nuestros clientes e interesados en todos los puntos de contacto on y offline. Finalmente, reconocemos como marca que todo esto será posible no solo poniendo al cliente al centro de las decisiones, sino también poniendo al equipo humano que conforma Kia como pieza fundamental de la transformación. Porque sin lograr la transformación de las personas, nada de lo antes mencionado será sostenible en el tiempo. Y es así que el día de hoy tengo el placer de compartir con todos ustedes un hito importante en nuestra historia. Con ustedes, el nuevo Kia. Kia. Movement that inspires. Para nosotros en Kia,
Movimiento que inspira no es solamente una frase, es nuestra forma de vivir, de pensar y de hacer. Este movimiento se ve reflejado en nuestro nuevo logo, el cual es símbolo del nuevo propósito de marca. La simetría del logo representa la confianza que tenemos en el futuro, mientras que las líneas ascendentes representan el aumento de inspiración que queremos para la marca, pero en especial para nuestros consumidores. De ahora en adelante, cada vez que alguien experimente la nueva marca de Kia, queremos que sientan un aumento de inspiración y de creatividad. Además, cambiamos nuestros colores principales por el negro medianoche y el blanco polar, que simbolizan las oportunidades infinitas del futuro. Así también como cambiamos nuestros colores secundarios, que representan el toque humano y los elementos de la naturaleza que valoramos tanto como marca. El movimiento es una forma de pensar compartida con los colaboradores de todas nuestras áreas. Y creemos fuertemente que compartimos esta forma de pensar con nuestros consumidores y que son personas que persiguen su pasión y siempre están en constante movimiento. Son progresistas, optimistas y con mentalidad positiva, dispuestos a cambiarse a sí mismos y adaptarse para el futuro, que están impulsados por nuevas ideas y ven oportunidades en todas partes. La naturaleza nos regala su sencillez y perfección y nosotros la aplicamos a cada nuevo vehículo. De esta manera, brindamos una experiencia más humana, natural e intuitiva. En esta nueva etapa, queremos que nuestros productos inspiren. En el proceso de nuestra transformación, pasamos de un enfoque que ya no es únicamente producir y vender vehículos, sino ofrecer soluciones de movilidad y poner la experiencia de nuestros clientes como nuestra principal prioridad. Asimismo, es fundamental para Kia ofrecer productos y servicios pensados en ellos, que complementen sus estilos de vida y entiendan sus necesidades. La sostenibilidad y el medio ambiente son pilares muy importantes en este proceso. Así, Kia acaba de dar un paso determinante en su camino a la electrificación en nuestro país con el reciente lanzamiento del nuevo Niro, que es el punto de partida a una serie de lanzamientos de vehículos híbridos y eléctricos que llegarán próximamente a nuestro país, guiados por la visión de movilidad sostenible. El buque insignia de esta estrategia y visión global será el lanzamiento del vanguardista EV6, un vehículo 100% eléctrico que refleja todo el potencial de Kia en el desarrollo de nuevas tecnologías y que inspira el movimiento que hay en cada uno de nosotros. En Perú, este nuevo Kia se verá reflejado próximamente en toda nuestra gama de modelos gradualmente. Además de ello, como ya es costumbre en nuestra marca, seguiremos bastante activos en el lanzamiento de nuevos modelos que completarán la gama de productos de Kia. Así como también lanzaremos las nuevas generaciones de modelos con gran trayectoria en nuestro mercado. Una prueba de ello son los próximos lanzamientos de la All New Sportage, una SUV emblemática en el mercado peruano, así como también la All New Carnival, un minivan premium con alma de SUV. Estos modelos, además de la recientemente lanzada All New Sorento, estarán disponibles no solamente con mejoras sustanciales en diseño y calidad, sino que combinan elementos de seguridad y tecnología de última generación. De este modo, el diseño y concepción de nuestros productos tiene el objetivo de brindar a nuestros clientes una mejor experiencia en la conducción. El transporte, la movilidad y el movimiento son un derecho humano. Y nuestra visión es crear soluciones de movilidad sostenibles para los consumidores, la comunidad y la sociedad global. Repasemos todo lo que trae este nuevo Kia Perú. Nos enfocaremos en la experiencia de nuestros consumidores, consolidando nuestra relación y haciéndola más fuerte de lo que ya es. Ofreceremos un portafolio 100% renovado, enfocado en SUVs, con una mejora continua en la propuesta de automóviles y también con una agresiva entrada al segmento de híbridos y eléctricos. El New Niro es solo el inicio de nuestro camino hacia la electrificación en Perú. Seremos un principal actor en electrificación del parque automotor nacional con 4 modelos hacia el 2023. Vamos a trabajar para ser parte activa de la innovación en las nuevas tendencias de movilidad, tanto en productos a la medida como en servicios conectados. Dejar de ver la posventa como servicios y reparaciones de taller y empezar a verla con una visión integral
acompañando proactivamente a los clientes en todo el ciclo dentro de la marca. Trabajaremos la digitalización bajo un enfoque de Customer Journey para brindar una mejor y más cercana experiencia a nuestros clientes y también para lograr importantes eficiencias en el negocio. Cambiamos. Dejamos de ser Kia Motors Corporation para pasar a ser Kia. Porque más simple significa ser más eficiente. Tenemos una nueva filosofía basada en el movimiento. Porque este nos llena de ideas, nos ayuda a crear, a diseñar, a progresar. El movimiento nos inspira. Esperamos que nuestro nuevo propósito de marca despierte la curiosidad en cada uno de ustedes y que este nuevo comienzo de Kia los inspire, tanto como nos inspira a nosotros a perseguir nuestra pasión. Pero recuerden que para lograr el cambio, los necesitamos a todos ustedes. Amigos periodistas, concesionarios, colaboradores de Kia, clientes de la marca y público en general. Gracias a todos por ser parte de este momento tan importante para la marca Kia. Pronto nos veremos con más novedades, pues esto es solo el inicio. Nos vemos. Chao. Amigos de Puro Motor, bienvenidos al canal el día de hoy. Esta es una primicia exclusiva para todo lo que es el norte del país y a nivel nacional. Estamos muy contentos por la invitación que nos hace la tienda Inca Power con sus representantes regionales y representantes a nivel nacional. Inclusive tenemos la grata presencia del representante gerente general de la marca Forlán para Latinoamérica. Walter, gracias por la invitación. Gracias a ti, Jorge, por estar acompañándonos aquí y a todos nuestros amigos de Puro Motor, bienvenidos. Como bien lo has dicho, estamos con nuestro gerente comercial, el señor Marco Bolívar, y nuestro gerente comercial para la marca Forlán en Latinoamérica, señor Zidane, a quienes damos la bienvenida a este canal y quisiéramos escuchar de sus propias palabras qué es lo que nos tiene que manifestar. Ok, gracias, Walter. Bueno, amigos de Puro Motor, muchas gracias. Aquí estamos en Trujillo una vez más. Y hoy por una grata celebración, esta tienda de Trujillo, nuestra tienda de Inca Power en Trujillo, cumple 7 años. Y acá hemos venido con nuestro gerente general de Forlán de Latinoamérica, justamente a celebrar y agradecerle a todo nuestro público de Trujillo. Así es que los invitamos cordialmente para que vengan y celebren con nosotros los 7 años de extraordinaria labor del equipo de Trujillo. Así es que les voy a dejar unas palabras de nuestro amigo Zidane. Gracias, Marco. Hola a todos amigos de Perú. Mi nombre es Zidane Yang, gerente general de Forlán de Latinoamericana. Ahora estoy en Trujillo. He venido con el equipo de Forlán para dar el respaldo a nosotros socios de Inca Power. Trujillo es nuestra principal mercado en el Perú y tiene toda la garantía de mi empresa Forlán. Los invitamos a venir a Opalo Mochica para visitar nuestra tienda y nuestro producto, camiones y boquetas de última tecnología. Presentar a nosotros productos nuevos F-150 y F-150 furgones. Walton, ¿qué opina con el producto? Muy bien, Zidane. Este nuevo producto que tenemos, el F-150, en realidad ha sido un producto esperado por todos nuestros clientes, no solamente de la ciudad de Trujillo, sino a nivel regional. Y sé que también está causando bastante expectativa a nivel nacional. ¿Por qué? Porque es un vehículo preparado para todo lo que es tipo de negocios de nuestros emprendedores. Tenemos en las dos versiones, versión baranda y la versión de furgón. La versión de furgón está preparado con un cajón semi-isotérmico que les permite a todos nuestros amigos empresarios que tienen pequeños negocios, pequeñas distribuidoras, ¿no?, hacer sus repartos con un menor consumo. Ambos vehículos son versión gasolina.
podemos encontrar repuestos en toda nuestra red de concesionarios a nivel nacional y en cualquiera de las repuesteras que se repuestos alternativos. Los invitamos más bien a nuestro local de la Avenida América Oeste 108 en todo el Ovalo Lomochica, nuestro letrero ese Inca Power. Los invitamos a que puedan apreciar por ustedes mismos las características esenciales que tienen estas unidades. Respaldando a Inca Power, acuérdense que nosotros tenemos tiendas a nivel nacional, tenemos talleres a nivel nacional, un representante en todas las ciudades del Perú, y ustedes cuentan con toda la garantía de la marca, ¿no? Nosotros somos distribuidores de las principales marcas de camiones y volquetes, así como también de minibuses, y estamos pues a su servicio. Así que con todo gusto pueden buscarnos en www.incapower.com.pe o visitarnos en todas nuestras tiendas. Hoy en Trujillo, y le damos la bienvenida y estamos para darles a ustedes la última tecnología y todas las promociones que podemos ofrecerles. Muchas gracias. Amigos de Puro Motor, les invitamos que vengan y vean ustedes mismos, no solamente este nuevo modelo que es el F-150 y que ya tenemos muchos clientes que los están llevando, sino también a que puedan comprobar toda la gama de vehículos comerciales que tenemos. Agradecemos la visita de nuestro gerente comercial, Marco Bolívar, y la visita de nuestro gerente general de Forlán para Latinoamérica, señor Zidane. Les agradecemos muchísimo por estar aquí y honrarnos con su presencia. Y a ustedes, por favor, no se olviden, Avenida América Oeste 108, Trujillo. Hola amigos de Puro Motor, bienvenidos al canal el día de hoy. Esta es una primicia exclusiva para todo lo que es el norte del país y a nivel nacional. Estamos muy contentos por la invitación que nos hace la tienda Inca Power con sus representantes regionales y representantes a nivel nacional. Inclusive tenemos la grata presencia del representante gerente general de la marca Forlán para Latinoamérica. Walter, gracias por la invitación. Gracias a ti, Jorge, por estar acompañándonos aquí y a todos nuestros amigos de Puro Motor, bienvenidos. Como bien lo has dicho, estamos con nuestro gerente comercial, el señor Marco Bolívar, y nuestro gerente comercial para la marca Forlán en Latinoamérica, señor Zidane, a quienes damos la bienvenida a este canal y quisiéramos escuchar de sus propias palabras qué es lo que nos tiene que manifestar. Ok, gracias, Walter. Bueno, amigos de Puro Motor, muchas gracias. Aquí estamos en Trujillo una vez más. Y hoy por una grata celebración, esta tienda de Trujillo, nuestra tienda de Inca Power en Trujillo, cumple 7 años. Y acá hemos venido con nuestro gerente general de Forlán de Latinoamérica, justamente a celebrar y agradecerle a todo nuestro público de Trujillo. Así es que los invitamos cordialmente para que vengan y celebren con nosotros los 7 años de extraordinaria labor del equipo de Trujillo. Así es que les voy a dejar unas palabras de nuestro amigo Zidane. Gracias, Marco. Hola a todos amigos de Perú. Mi nombre es Zidane Yang, gerente general de Forlán de Latinoamericana. Ahora estoy en Trujillo. He venido con el equipo de Forlán para dar el respaldo a nosotros socios de Inca Power. Trujillo es nuestra principal mercado en el Perú y tiene toda la garantía de mi empresa Forlán. Los invitamos a venir a Ovalo Lomochica para visitar nuestra tienda y nuestros productos, camiones y boquetas de última tecnología. Presentar a nosotros productos nuevos F-150 y F-150 furgones. Walton,
¿qué opina con el producto? Muy bien, Zidane. Este nuevo producto que tenemos, el F-150, en realidad ha sido un producto esperado por todos nuestros clientes, no solamente de la ciudad de Trujillo, sino a nivel regional. Y sé que también está causando bastante expectativa a nivel nacional. ¿Por qué? Porque es un vehículo preparado para todo lo que es tipo de negocios de nuestros emprendedores. Tenemos en las dos versiones, versión baranda y la versión de furgón. La versión de furgón está preparado con un cajón semi-isotérmico que les permite a todos nuestros amigos empresarios que tienen pequeños negocios, pequeñas distribuidoras, ¿no?, hacer sus repartos con un menor consumo. Ambos vehículos son versión gasolina. Podemos encontrar repuestos en toda nuestra red de concesionarios a nivel nacional y en cualquiera de las repuesteras que se repuestos alternativos. Los invitamos más bien a nuestro local de la avenida América Oeste 108 en todo el Ovalo Lomochica, nuestro letrero ese Inca Power. Los invitamos a que puedan apreciar por ustedes mismos las características esenciales que tienen estas unidades. Respaldando a Inca Power, acuérdense que nosotros tenemos tiendas a nivel nacional, tenemos talleres a nivel nacional, un representante en todas las ciudades del Perú, y ustedes cuentan con toda la garantía de la marca, ¿no? Nosotros somos distribuidores de las principales marcas de camiones y volquetes, así como también de minibuses, y estamos pues a su servicio. Así que con todo gusto pueden buscarnos en www.incapower.com.pe o visitarnos en todas nuestras tiendas. Hoy en Trujillo, y le damos la bienvenida y estamos para darles a ustedes la última tecnología y todas las promociones que podemos ofrecerles. Muchas gracias. Amigos de Puro Motor, les invitamos que vengan y vean ustedes mismos, no solamente este nuevo modelo que es el F-150 y que ya tenemos muchos clientes que los están llevando, sino también a que puedan comprobar toda la gama de vehículos comerciales que tenemos. Agradecemos la visita de nuestro gerente comercial, Marco Bolívar, y la visita de nuestro gerente general de Forlán para Latinoamérica, señor Zidane. Les agradecemos muchísimo por estar aquí y honrarnos con su presencia. Y a ustedes, por favor, no se olviden, Avenida América Oeste 108, Trujillo. Hola, mi nombre es Giorgio De Lelis, Product Expert de Mercedes-Benz, y este es el nuevo Clase S, el sedán más lujoso y tecnológico creado hasta la fecha. Por fuera, su diseño muy imponente y elegante, con detalles aerodinámicos como lo son las manijas retráctiles, cuya función es reducir la resistencia aerodinámica al momento de estar conduciendo, y también unos muy atractivos aros de 19 pulgadas. El conjunto de faros delanteros y posteriores brindan mucha mayor seguridad al momento de la conducción nocturna y también aportando una estética de lujo. En el interior, el nuevo Clase S dispone de la más alta tecnología disponible en un vehículo y una combinación de materiales de primera calidad. El paquete Air Balance ambienta el habitáculo con una fragancia individual, personalizada a cada estilo y según el estado de ánimo. Gracias a la ionización y a un filtrado, se purifica el aire del exterior y del interior, creando así un ambiente de bienestar. El paquete Energizing reúne un gran número de tecnologías de alta gama, capaces de vitalizarte y mejorar el bienestar de forma precisa dentro del auto. De esta manera se obtiene una conducción sumamente agradable. Esta tecnología conecta entre sí equipos opcionales de lujo y compone de ese modo programas de confort que mejoran tu seguridad psicofísica y tu bienestar. Dispone de un panel digital totalmente configurable, trabajando en conjunto con una pantalla central táctil de 12.8 pulgadas desde donde se pueden controlar todas las funciones del vehículo. El sistema de última generación MBUX reconoce varios comandos de voz para poder interactuar de forma muy sencilla con el vehículo. Por ejemplo, hola Mercedes. Dígame. Temperatura 20 grados. Temperatura regulada a 20 grados. Hola Mercedes. ¿Sí? Vamos al Jockey Plaza. He encontrado estos resultados. ¿A dónde quiere ir? 1. La ruta se está calculando. De esta manera, el conductor y sus acompañantes pueden disfrutar de un viaje moderno y seguro.
cuenta con un sistema de sonido surround Burmeister 3D con 15 altavoces que entregan la máxima calidad de audio posible. Todos los asientos cuentan con regulaciones eléctricas, climatización y calefacción, además del sistema Thermatronic de dos zonas adelante y cuatro atrás para comodidad de cada uno de los ocupantes. El sistema de iluminación activa de ambiente cuenta con hasta 64 combinaciones de colores y funciones ampliadas, para que de esta forma el usuario pueda personalizar un ambiente más a su gusto. Gracias a la buena distancia entre ejes, disfrutarás aquí en las plazas traseras de un espacio lujoso y muy cómodo, donde podrás utilizarlo como tu oficina móvil para trabajar o simplemente un lugar donde relajarte hasta poder llegar a tu destino. Los asientos se sienten de excelente calidad, son muy cómodos y cuentan con múltiples regulaciones eléctricas, así como ventilación, calefacción y masajes. Visualiza y controla todas las funciones del Clase S desde estas dos pantallas táctiles de 11.6 pulgadas o desde la tablet central de 7 pulgadas. Además, cuenta con carga inalámbrica y climatización automática independiente para ambos pasajeros. Al ser el buque insignia de la marca, el Clase S cuenta con el más alto equipamiento en seguridad jamás implementado en un Mercedes-Benz, como el sistema PreSafe, cuya función es anticipar un choque para reducir la fuerza del impacto, así como múltiples bolsas de aire en el interior, un sistema de cámara de 360, sensores de aparcamiento y láminas de seguridad instaladas. Gracias a los modernos sensores interconectados en red, disfrutarás de múltiples ventajas de la conducción parcialmente automatizada. Numerosos asistentes estarán al tanto de la conducción para, frente a una situación de emergencia, resguardar la seguridad de todos los usuarios de la vía. El nuevo S500 cuenta con un poderoso y eficiente motor de 3 litros con 6 cilindros en línea turbo cargado y con una nueva tecnología conocida como el EQ Boost, la cual es capaz de reducir las emisiones, el consumo de combustible y mejorar el desempeño del vehículo. Este motor desarrolla 429 caballos de fuerza y 520 Nm de torque. Toda esa potencia canalizada a una transmisión automática de 9 velocidades con tracción a las 4 ruedas 4MATIC. Alcanza una velocidad máxima de 250 km por hora y una aceleración de 0 a 100 en 4.9 segundos. La dirección del eje trasero aporta una orientación hasta de 10 grados a las ruedas posteriores, reduciendo así hasta casi en 2 metros el diámetro de giro en el vehículo. De esta forma, tu Clase S puede ser tan manejable como un turismo. Además, en altas velocidades disfrutarás de los beneficios que refiere la larga batalla. Si la velocidad es inferior a los 60 km por hora, las ruedas posteriores giran en sentido opuesto a las delanteras, hasta en un ángulo máximo de 10 grados, lo cual reduce esa batalla virtual y aporta mayor agilidad y habilidad al momento de conducir. Lo apreciarás especialmente al momento de hacer maniobras y cambios de sentido con rapidez. Si la velocidad, en cambio, es mayor a los 60 km por hora, las ruedas posteriores van a girar solo hasta 3 grados y siguiendo la orientación de las ruedas delanteras, lo cual va a aumentar la batalla virtual, haciendo que el vehículo tenga mucho más estabilidad en conducción a altas velocidades, permitiéndote así hacer cambios de carril más rápido y maniobras de esquiva. Conoce más sobre el nuevo Clase S y todos los modelos de Mercedes-Benz en la página web, tienda virtual y redes sociales. Hola, mi nombre es Giorgio De Lelis, Product Expert de Mercedes-Benz y este es el nuevo Clase S, el sedán más lujoso y tecnológico creado hasta la fecha. Por fuera, su diseño muy imponente y elegante, con detalles aerodinámicos como lo son las manijas retráctiles, cuya función es reducir la resistencia aerodinámica al momento de estar conduciendo, y también unos muy atractivos aros de 19 pulgadas. El conjunto de faros delanteros y posteriores brindan mucha mayor seguridad al momento de la conducción nocturna y también aportando una estética de lujo. En el interior, el nuevo Clase S dispone de la más alta tecnología disponible en un vehículo y una combinación de materiales de primera calidad. El paquete Air Balance ambienta el habitáculo con una fragancia individual, personalizada a cada estilo y según el estado de ánimo. Gracias a la ionización y a un filtrado, se purifica el aire del exterior y del interior, creando así un ambiente de bienestar. El paquete Energizing reúne un gran número de tecnologías de alta gama, capaces de vitalizarte y mejorar el bienestar de forma precisa dentro del auto. De esta manera se obtiene una conducción sumamente agradable.
Esta tecnología conecta entre sí equipos opcionales de lujo y compone de ese modo programas de confort que mejoran tu seguridad psicofísica y tu bienestar. Dispone de un panel digital totalmente configurable, trabajando en conjunto con una pantalla central táctil de 12.8 pulgadas desde donde se pueden controlar todas las funciones del vehículo. El sistema de última generación MBUX reconoce varios comandos de voz para poder interactuar de forma muy sencilla con el vehículo. Por ejemplo, hola Mercedes. Dígame. Temperatura 20 grados. Temperatura regulada a 20 grados. Hola Mercedes. ¿Sí? Vamos al Jockey Plaza. He encontrado estos resultados. ¿A dónde quiere ir? 1. La ruta se está calculando. De esta manera, el conductor y sus acompañantes pueden disfrutar de un viaje moderno y seguro. Cuenta con un sistema de sonido Surround Burmeister 3D con 15 altavoces que entregan la máxima calidad de audio posible. Todos los asientos cuentan con regulaciones eléctricas, climatización y calefacción, además del sistema Thermatronic de 2 zonas adelante y 4 atrás para comodidad de cada uno de los ocupantes. El sistema de iluminación activa de ambiente cuenta con hasta 64 combinaciones de colores y funciones ampliadas, para que de esta forma el usuario pueda personalizar un ambiente más a su gusto. Gracias a la buena distancia entre ejes, disfrutarás aquí en las plazas traseras de un espacio lujoso y muy cómodo, donde podrás utilizarlo como tu oficina móvil para trabajar o simplemente un lugar donde relajarte hasta poder llegar a tu destino. Los asientos se sienten de excelente calidad, son muy cómodos y cuentan con múltiples regulaciones eléctricas, así como ventilación, calefacción y masajes. Visualiza y controla todas las funciones del clase S desde estas 2 pantallas táctiles de 11.6 pulgadas o desde la tablet central de 7 pulgadas. Además, cuenta con carga inalámbrica y climatización automática independiente para ambos pasajeros. Al ser el buque insignia de la marca, el clase S cuenta con el más alto equipamiento en seguridad jamás implementado en un Mercedes-Benz, como el sistema PreSafe, cuya función es anticipar un choque para reducir la fuerza del impacto, así como múltiples bolsas de aire en el interior, un sistema de cámara de 360, sensores de aparcamiento y láminas de seguridad instaladas. Gracias a los modernos sensores interconectados en red, disfrutarás de múltiples ventajas de la conducción parcialmente automatizada. Numerosos asistentes estarán al tanto de la conducción para, frente a una situación de emergencia, resguardar la seguridad de todos los usuarios de la vía. El nuevo S500 cuenta con un poderoso y eficiente motor de 3 litros con 6 cilindros en línea turbo cargado y con una nueva tecnología conocida como el EQ Boost, la cual es capaz de reducir las emisiones, el consumo de combustible y mejorar el desempeño del vehículo. Este motor desarrolla 429 caballos de fuerza y 520 Nm de torque. Toda esa potencia canalizada a una transmisión automática de 9 velocidades con tracción a las 4 ruedas 4MATIC. Alcanza una velocidad máxima de 250 km por hora y una aceleración de 0 a 100 en 4.9 segundos. La dirección del eje trasero aporta una orientación hasta de 10 grados a las ruedas posteriores, reduciendo así hasta casi en 2 metros el diámetro de giro en el vehículo. De esta forma, tu clase S puede ser tan manejable como un turismo. Además, en altas velocidades disfrutarás de los beneficios que refiere la larga batalla. Si la velocidad es inferior a los 60 km por hora, las ruedas posteriores giran en sentido opuesto a las delanteras, hasta en un ángulo máximo de 10 grados, lo cual reduce esa batalla virtual y aporta mayor agilidad y habilidad al momento de conducir. Lo apreciarás especialmente al momento de hacer maniobras y cambios de sentido con rapidez. Si la velocidad, en cambio, es mayor a los 60 km por hora, las ruedas posteriores van a girar solo hasta 3 grados y siguiendo la orientación de las ruedas delanteras, lo cual va a aumentar la batalla virtual, haciendo que el vehículo tenga mucho más estabilidad en conducción a altas velocidades, permitiéndote así hacer cambios de carril más rápido y maniobras de esquiva. Conoce más sobre el nuevo Clase S y todos los modelos de Mercedes-Benz en la página web, tienda virtual y redes sociales.
¿Cómo están todos, estimados amigos de la red? Les habló a Víctor Roldán, representante de Dongfeng Motor en el Perú. Bueno, el día de hoy estamos realizando un road test en la zona de La Molina. Específicamente nos encontramos en la zona de Rinconada del Lago. Me encuentro al lado de nuestra SUV SX6, nuestra camioneta de 3 filas de asiento o de 7 pasajeros. Para recordarles que nuestra SUV tiene un motor Mitsubishi original de 1600 centímetros cúbicos, tiene una potencia de 121 caballos de fuerza y 155 newton-metros torque. Y mencionarles también que cuenta con una normativa de emisión Euro 5, hoy muy importante para el cuidado del medio ambiente. Bueno, el motivo de este road test es que vamos a rutear toda la zona de Lima, vamos a conocer el performance y el comportamiento de nuestra camioneta y vamos a terminar en la zona de la Costa Verde. Así que sin más demora, síganos. Algo que se ve muy recurrente en esta zona de La Molina es los rompemuelles. Así que la camioneta cuenta con un sistema de amortiguación que la verdad que es muy bueno. O sea, no se siente el pasar los rompemuelles, ¿no? La rápida salida de la camioneta de verdad responde muy bien. Está adecuando la reacción y el comportamiento de manejo del conductor. Así que vamos a ir avanzando y vamos a seguir comentándole cómo se va comportando la camioneta según la ruta en la que nos encontremos. Así que sigan. Todo un sistema de seguridad, tanto activos como pasivos. Los activos están diseñados para evitar que el conductor tenga una colisión. Para esto cuenta con los faros halógenos, luces direccionales, los espejos retrovisores. Los pasivos están diseñados para que si existiese una colisión pueda salvar la vida de los ocupantes. En el caso de los frenos ABS, que tiene tres puntos muy importantes. Primero, la reducción de la distancia de frenado, aproximadamente el 50% a comparación de un vehículo que no tenga que no cuente con muchos restrictores. Otro punto importante es que mientras uno esté frenando, el conductor puede maniobrar tanto a la derecha como a la izquierda, es decir, no pierde el control del vehículo. Y el tercero, y no menos importante, es que al contar con el sistema EBD, que es un dispositivo electrónico, cual lleva o traslada el líquido de freno a las cuatro llantas, evitando que éstas se bloqueen en una curva peligrosa, pues las llantas no van a derrapar, por lo consiguiente no pierden. Es muy importante saber que toda nuestra línea de Dongfeng cuenta con dichos elementos de seguridad. Amigos de la red, hemos llegado al final de nuestro road test. Hemos salido o hemos partido del distrito La Molina,
Hemos cruzado San Borja, Surquillo, Miraflores y hemos llegado acá hasta el hermoso distrito de Chorrillos con esta hermosa toma de la pileta de agua. Contarle que la camioneta ha respondido de manera excelente a todas las exigencias. Pica muy rápidamente, revoluciona muy rápidamente, los cambios son muy limpios y adicional a ello, nuestra SUV SX9 ofrece pero mucha, mucha comodidad. Es sumamente amplio, los asientos ergonómicos ofrecen mucha comodidad. Con el sistema de infoentretenimiento, la verdad que uno la pasa muy bien manejando nuestra SUV SX6. Así que quiero darle las gracias a todos ustedes y sumamente recomendado.